1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Creo que son 17 productos de estos como de tecnología de tienda china. Y vamos a repasar y a probar cada uno de ellos. Así es que pónganse cómodos, porque no veo cómo este video pueda ser menos de 40 minutos. Gearbest me quería mandar unas cositas. Gearbest es una tienda china que vende cosas para el hogar, de belleza, ropa, tecnología, todo ese tipo de cosas. Es la típica tienda china en donde puedes encontrar de todo, 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 todo. Y querían que probara alguna de sus cositas de tecnología. Y yo les dije, a huevo que sí, porque los youtubers, influencers, me choca que me digan influencer, pero los youtubers, los influencers, los creadores de contenido en línea, constantemente nos encanta estar probando nuevos gadgets y nuevas cositas que igual nos pueden facilitar un poco nuestro trabajo. Entonces dije, a huevo, me encantaría, porque hay muchísimas cosas, hay muchísimos productos chinos que siempre veo como en anuncios y así en el internet, y que digo, órale, igual y sí funcionaría, pero nunca los pruebo, entonces aquí los tengo. Hay de todo, hay cosas para fotografía, cosas para celular, audífonos, cosas por el estilo. Entonces vamos a empezar. Todos los links a los productos van a estar aquí abajito en la cajita de descripción, por si los quieren ir a checar o si les interesa alguna de las cositas que voy a mostrar a continuación. Quiero empezar por esto de aquí porque es una de las cajas más grandes, y quiero que sepan que Gearbest tiene un muy mal empaque. Todas sus cajas están así, están abiertas, están rotas, están aplastadas. Pero no me importa tanto porque al final del día sus productos siempre vienen bien, más bien solo la caja está súper aplastada. Este es el Phone iPad Stand, y cuando lo vi morí de risa. Es básicamente un stand de para tu celular o tu iPad. Y esto yo creo que funcionaría bien en mi caso, uy, para hacer en vivos desde mi cama. Eso sonó mucho más sexual de lo que me gustaría. Pero siempre tengo que hacer en vivos como donde pueda sentar mi celular en una mesa. Y creo que esto lo puedo sentar en mi cama y hacer un en vivo en mi cama. Entonces vean cómo es. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué cosa de la vida! Ok, así es como se sienta en la cama. Y definitivamente para mí, en mi caso, esto es demasiado angosto para que quepan mis piernas. O sea, mis piernas... ¡Ah! No, pero mis piernas... Bueno, puede que sí. A ver, vamos a ver. Creí que era demasiado, demasiado piernuda, pero sí me caben las piernas. Déjenme acomodo esto. Me encanta esta forma de acomodar el celular, porque puede ser en horizontal, en vertical, puede ser el celular de cualquier tamaño, y puede ser cualquier iPad en realidad. No voy a hacer un en vivo como tal, pero voy a simular. Así es como se vería un en vivo de Instagram desde este stand. Y la verdad no me puedo quejar, creo que está bueno. Si me muevo, sí se mueve, obviamente, porque está sentado en una cama. Pero igual y si está sentado en un escritorio o algo así, no se va a mover para nada. Se ve como bastante fijo y eso. Y para lo que también veo que está súper cool, es para ver videos en Netflix en mi cama o ver videos de YouTube en mi cama. Está súper, súper concha y tiene como un buen nivel. Está como justo a mis ojos y eso está muy bueno. Me gusta esta cosa. Nunca creería que me fuera a gustar tanto. Creo que le voy a encontrar más usos de los que me gusta admitir. Lo siguiente que les quiero mostrar es algo que tengo acá que ya he estado probando. Lo he estado probando como por un mes, porque esto fue lo primero que me llegó de todo el paquete. Sí tardó un poquito en llegar las cosas de Gearbest. No sé en qué paquetería me lo mandaron específicamente, pero me tardó como un mes en llegar todo, todo, todo. Entonces esto fue lo primero que me llegó y los he estado probando como por un mes. Y son estos audífonos que son completamente inalámbricos y que son simplemente como unos chicharitos. Y los he estado utilizando para pasear todo todos los días a mi Jackcito, todos los días paseo a Jack y escucho un audiolibro. Este es el lugar donde se cargan, como que el portal donde se cargan. Y la verdad es que me gustan mucho, me encantan. Se conectan por Bluetooth, no tengo ningún problema con que se conecten en mi iPhone, para nada, no hay ningún problema. Entonces yo creo que tampoco va a haber ningún problema en el Android. Te los pones en tus oíditos, bueno, los prendes. No les dura muchísimo la pila, lo voy a admitir.
La pila les ha de durar como una hora continua, porque me dura como tres paseos de Jack y yo paseo a Jack como por 20 minutos. Entonces, como una hora, cada como tres paseadas tengo que ponerlos a cargar. Los voy a poner a cargar y al final del video los volvemos a ver, ¿ok? Esto de acá no lo he probado ni nada. Es un Wunyu Flashlight. Es como un foquito que le puedes poner a tu celular para selfies. Y se me hace súper bueno. No sé qué sea esto. Creo que esto va a ser para cargarlo. Ok. También tengo que poner a cargar esto. Así es que voy a poner a cargar esto. Ok. Lo siguiente que pedí, lo pedí por una cuestión muy práctica. Cuando mi novio y yo viajamos en avión o lo que sea, nos gusta ver juntos alguna película en Netflix que descargue yo o algo por el estilo en mi iPad. Y siempre nos tenemos que dividir los audífonos, nos ponemos nada más un audífono cada quien. Y cuando vi que todavía hay en Gearbest de estos que son para una entrada de un audífono para que tenga dos entradas de audífonos y puedas conectar dos audífonos y escuchar la misma cosa del mismo aparato, no sé si me di a entender. Estos eran muy populares en la época de los MP3 y del iPod Video y cosas por el estilo. Porque era muy romántico ponerse a escuchar ambas, los dos la misma música y así. Lo siguiente que les quiero mostrar son dos fundas de iPhone. Y quería probar estas fundas para ver qué tal la cosa. La primera es, porque están súper, 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 súper baratas. La primera es esta funda de acá, que es como de marble, como de... ¿Cómo se llama el marble en español? Porque soy tan mamona que no me sé el marble en español. Esta puta piedra, pero como en colores rose gold, como en colores rositas. Y siento que le combina muy bien a mi celular, que es un color como rosita. Yo soy ese tipo de persona que le gusta que las cosas combinen, aunque nadie las vea. Nadie se va a dar cuenta que combine. Pero yo sé en mi corazón que combina. Creo que le queda bien. Creo que es una funda muy delgadita. Entonces no vas a tener como la mayor protección del mundo, porque es una funda muy, muy delgadita. Pero me gusta mucho la impresión. La impresión se ve muy chida. No se ve para nada barata. Solo que sí, pues es muy, muy delgadita la funda. Y no creo que funcione mucho si tiras mucho tu celular. No creo que sea como lo más práctico en ese sentido. Pues si estás buscando puro fashion y no te importa tanto la protección a tu celular, creo que estas fundas están buenas. La siguiente funda también es muy por el estilo. Y también es súper, súper delgadita, pero este es como en plateados y morados. Tenía una capa protectora que ya le quité. Y también es súper, súper, súper delgadita. Entonces, una vez más, es más para fashion que para otra cosa, pero le queda bien. O sea, de que le queda bien y está bien ajustada. Está bien ajustada, tiene todos los hoyos que necesita. O sea, no se ve así muy bien porque el plástico está muy delgadito, pero muy bien en el sentido de que están súper, súper, súper cool, súper bonitas. Lo siguiente que les voy a mostrar son otros audífonos. Y estos no los he probado para que vean. Son unos audífonos que son también por Bluetooth. Que no son inalámbricos. Bueno, sí son inalámbricos. Pero son de estos que no tienen como por dónde conectarse. Que solo son como... Ay, ¿cómo explico? Porque no puedo usar mis palabras hoy para explicar las cosas. Nunca lo sabremos. Viene en esta cajita de acá con un manual de instructivos que no sé qué tan útil vaya a ser. Voy a intentar hacer esto sin ver las instrucciones porque soy mexicana, más que nada por eso, la verdad. Y me voy a intentar poner estas cosas de acá. Esto dice right. Y nunca he entendido bien esto. ¿Para qué es? Esta colita de acá. Como que solo está medio extraña. Se conectó súper rápido, como en 3 segundos se conectó. No son unos Bose. A ver si pueden escuchar ustedes algo. Espera un momento. Y estoy viendo que tiene una bolsita con muchos cabecitas para que una que te quepa bien en tu oído. Y también tiene esta pincita que no sé exactamente para qué sea esa pinza. ¿Para amarrarte a la playera o algo así? No entiendo por qué te lo querrías amarrar a la playera, pero trae una pincita. Ahí está como a medio volumen. Ahí está todo. No es la peor calidad de sonido,
pero tampoco es la mejor calidad de sonido. Ahora, lo que siento que me va a funcionar a mí es para ver si el modelito en sí me acomoda y si me gusta para mi estilo de vida. Y tal vez si sí me acomoda y me gusta para mi estilo de vida, invierta en unos un poco más de mejor calidad en cuanto al sonido. Pero se ve que están bien hechecitos, tienen todos sus accesorios, no hay ninguna bronca, solo pues no se escuchan ultra mega genial así como voces o cosas por el estilo, solo no se escuchan tan bien, pero también si eres como un super ultra fufis del sonido, no te van a gustar esos audífonos, de verdad. Pero si te da igual, está bien. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto, porque es un smartphone video rig. Y esto lo usa mi amigo Leo Corro para grabar, o lo usaba para grabar. Y yo dije, ah, lo voy a probar. Nunca grabo videos así como para mi canal principal enteros con mi cámara del celular. Normalmente los grabo con mi cámara normal. Pero bueno, para que sea una idea, es para esto de acá. Es para poder montar tu celular y este es como un estabilizador, por así decirlo. Aquí tiene el hoyito especial para meterlo a cualquier tripié o la luz de aro, por ejemplo, o así. Aquí está para poner el celular como tal. Aquí también lo puedes conectar de forma vertical. Y aquí tiene otras dos para ponerle, por ejemplo, un micrófono o para ponerle una luz o algo por el estilo. Y a mí lo que más me interesa es ver si esto verdaderamente es como un estabilizador de movimiento. Y lo vamos a probar a ver qué tal estabiliza el movimiento. Si es mejor bloguear con esto o con la cámara en mano, no sé. Vamos a ver. Sí, sí se estabiliza. Voy a hacer ahorita un video de comparación sin el estabilizador. Pero ahorita estoy caminando. De hecho, así estoy caminando con los dos y así estoy caminando solo con uno. Ok. Y aquí voy a caminar sin el estabilizador. Y ya ustedes podrán decidir si creen que valga la pena. No sé, igual y para mí valdría la pena como para algún viaje o algo así. Estaría interesante. Y también para mejorar el audio del celular, porque si le puedes montar un micrófono, eso está muy bueno. Lo siguiente que quiero probar es esto de acá. Y esto lo he visto en tantos anuncios en internet, que cuando por fin dije, ok, lo voy a pedir, me sentí realizada en la vida. Viene en esta bolsita como de una telita muy suavecita. Y es, ¿cómo le llaman aquí? No tiene nombre. Pero básicamente es una caja de luz en la que puedes, es una especie como de white box o de black box para tomar fotos como de productos o fotos con el fondo blanco. Y ya saben que mi Instagram es todo blanco, entonces a mí me puede funcionar como para fotos de maquillaje o cosas por el estilo. Y no lo quiero romper, entonces ahorita vamos a probar cómo queda. Ok, ya terminé de construir la cajita y tengo que decir que creí que era mucho más grande. Ese es el tamaño de mi mano para que se dé una idea. Pero algo que me gustó es que descubrí que sí tiene luces. Aquí tiene sus luces LED. Lo que no trae es un cable para conectarlo a la corriente. Este cable es otro que me venía en otra cosa. Pero bueno, aquí está la cajita. Le puse su foamy. Este foamy ya venía doblado. Y todo el plan de esto es que esto de acá no tenga doblado, que nada tenga dobleces. Supongo que no es tan difícil buscar otro y comprar otro, pero aún así pues no debería venir tan doblado y tan marcado. Otra cosa que no me gusta es que la luz está demasiado azul. Pueden ver ahí, esa luz es como color neutra y esta luz es demasiado, demasiado azul. Eso no creo que vaya a funcionar muy bien. Voy a intentar ver cómo salen las fotos. Si tomo una foto de un labial, por ejemplo, voy a checar cómo salen. Ok, voy a tomarle foto a este labial de aquí. Es un simple labial, no hay mucho que decir al respecto. Creo que la sombra no está tan chida. No sé, no sé qué pensar al respecto. Creo que simplemente es de mala calidad en general. No termina de estar bien ejecutado. Número uno, es para productos muy chiquitos, porque si es un poquito más grande, se nota el cuadrado, se nota que está como en una caja. Y número dos, no creo que termine de imitar verdaderamente como lo que sería una luz de estudio de producto. Vamos a pasar a dos bases de celular para coches. La primera es una que se pone en el espejo retrovisor. Como ustedes sabrán, tengo muchos problemas con que mi video vibra
mis videos del coche vibran. Entonces este es para el de el espejo retrovisor. Y ok, el iPhone sí cabe, el iPhone Plus. Muy bien, y vamos a ver qué tanto vibra en el video. Así se ve puesto en el espejo. Y ok, vamos a empezar a manejar. Me gusta cómo se ve de que en el cuadro, o sea, creo que se ve bien. Y vivo en México, soy mexicana, entonces las calles no siempre son las mejores, por así decirlo. Tenemos baches, tenemos topes, tenemos cosas por el estilo, pero me vine a probarlo a unas calles que, no, que yo sé que no están tan peor, o sea, que no están tan, tan mal. Entonces, creo que está bastante estable. Oh, por Dios. Ok. Y voy a entrar a una calle empedrada. Porque quiero ver qué tal. Ok. Siento que el celular está súper estable, no se va a caer ni nada, porque luego eso es otra cosa, que sientes que se cae. Y ahorita que me estoy echando en reversa, no afecta para nada, nada del retrovisor, la verdad. Todo está bien. Y el segundo stand es este de acá, y este se pone como en la parte del coche, la queja así. Sé tanto, tanto de coches que todos impresionan muchísimo. Ok. El celular va así, me parece. Uf, eso... Está un poco inseguro esto. Y luego esto se pone en algún lugar del coche. Ok, tengo un problema. Creí que lo iba a poder montar aquí y no puedo. Se cae. Y aquí tampoco puedo montarlo. Porque no se puede. No va a caber mi volante. Esta de aquí es otra ring light, pero es un poquito diferente. Y Dios mío, si me dicen que la tengo que cargar, me voy a morir. Ah, no, sí tiene luz, a huevo. Trae su cargador también. Está demasiado pequeño, pero trae un cargador. Y vamos a probarlo. Ok, así es como se ve sin la ring light prendida. Y vamos a ver cómo es cuando se prende. Está en el máximo. ¿Ustedes qué opinan? Ahorita es como tardecito, medio nubladito, no hay muchísima luz afuera. Pero creo que sí ilumina un poquito más, igual sin los lentes. A ver, sin luz. Y luego... con luz. Puede ser que funcione un poquito extra, un extra oomph para una foto o un video, está bien. Este de aquí es una mamada y así venía. Esto de aquí es simplemente para que puedas poner tu celular en la mesa. Y a mí me interesa saber si se puede poner para así en vertical. Siempre estoy buscando stands de celulares para hacerles historias y cosas por el estilo. Y creo que esta es una buena forma de hacer una historia. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está el celular en mi escritorio. Mi escritorio es un maldito desastre. Pero aquí está el celular en el stand. Y creo que no es como un muy buen ángulo para hacer historias o para hacer en vivos. Como pueden ver, es un ángulo muy hacia abajo. Pero me encanta este stand para simplemente tenerlo en mi escritorio mientras trabajo. Igual y si lo pongo así lo puedo estar cargando. No sé, siento que es útil, pero al mismo tiempo no me va a servir para lo que yo quería, que era como hacer en vivos e historias. Esto de acá, oh por Dios. No sé por qué lo pedí. No entiendo. Y no tiene ni instrucciones de uso ni nada. Entonces voy a intentar entenderle yo solita. Tengo que investigar en un momento. Ok, creo que tiene muchas modalidades. Básicamente puedes hacer lo que quieras con esto. Incluso dice que puede ser una especie como de selfie stick. Que no entiendo cómo le haces para eso exactamente. Y creo que de nuevo voy a tener problemas con mi pop socket. Definitivamente. Sí, no puedo usarlo con mi pop socket. Y básicamente es como para que puedas estar acostado por la vida, así nomás, y puedas estar viendo una película en tu celular, puedas estar viendo YouTube, puedas estar haciendo algo por el estilo.
¿Por qué pedí esto? No lo sé. Pero era mi sueño haber dorado, tener colgado mi celular, ir por el mundo. No puedo decir que no funciona, porque funciona. Solo está muy extraño. Y no sé por qué lo pedí. Y por último, dos tripiés. El primer tripié que les quiero mostrar es este de acá. Y como pueden ver, las cajas siempre son un desastre. Este tripié de acá es el típico que puedes comprar en el Walmart o en Amazon, pero me parece que en Gearbest están más baratos. Y lo que está chido de este es que traiga un adaptador para celular. Eso siempre está bien tenerlo, nunca está de más. Tiene unas partes que son como de aluminio y otras que son como de plástico. Esto de acá es de plástico y normalmente debería ser de aluminio. Verga. Oh, por Dios, ya lo rompí. Uf. Honey. Uf. Honey, bubu. Está en muy mala calidad estas patas. Ya lo rompí, ni le hice nada. Entonces lo vamos a probar. Está ya roto el adaptador a celular. Tiene este foamy que como que esta cosita de acá está ya rota. Literalmente vino así. No le he puesto el celular yo para nada. Y este sí se puede sentir que aquí no pondría mi cámara grande para nada. No tengo la seguridad de que la vaya a soportar. Y creo que puedes encontrar este mismo tamaño y no tan caro, pero alguna opción un poquito de mejor calidad. Esto se ve de muy mala calidad. Y este de acá le tengo muchas, muchas más esperanzas. A parecer lo pedí en naranja. Y es otro tripié, pero este sí es como para cámara choncha. O sea, este tripié está súper, súper, súper choncho, súper estable. Todas sus piezas de acá son de aluminio y se siente muchísimo la diferencia en el peso y en todo. Esto de acá está súper, súper estable. Y me gusta que esté chiquitito porque creo que es un excelente tripié para grabar videos en una mesa. Es decir, poner la cámara en una mesa y grabar videos. Está muy estable. Se ve que puede cargar una cámara grande y me gusta. No sé por qué lo pedí en naranja, porque no me gusta el naranja. Ok, ahora les quería mostrar este tripié, que nada que ver, este tripié me gusta mucho. Aquí sí me animé a montar mi cámara y la siento estable, la siento muy bien. Es un tripié chiquitito, como pueden ver. Esta es mi mano, para que vean. Son como tres manos, diría yo. Pero está perfecto para poner en tu escritorio y grabar desde tu escritorio. Este tripié sí me gusta y siento que sí lo voy a estar utilizando un buen para grabar cosas cuando grabo en mi escritorio. Ok, ya dejé cargando un rato estos audífonos. Vamos a ver si prenden. Yo les puedo decir que estos audífonos me gustan. No tienen la mejor calidad de audio, no les voy a negar. Una vez más, si están buscando algo así como a la altura de Bose o algo así, pues no. Pero están súper fáciles de conectar. O sea, te vas al Bluetooth, los prendes, te vas al Bluetooth. Estos se llaman H2. Y ya, están conectados, literalmente, así de rápido. Puedes usar solo uno, puedes prender solo uno o puedes prender los dos. Están súper, súper cómodos. A mí no se me caen para nada. Puedo caminar muy a gusto con ellos. Y una vez más, creo que son una buena como aproximación. A ver si te van a gustar. A ver si van a funcionar. Y ya después igual puedes invertir en unos un poquito más caros. Pero esos tienen un buen precio para iniciar. Como para probar el mecanismo. Para probar la lógica. A ver si te acomodan. Creo que en volumen como medio. En volumen de media tabla. Se escucha muy bien. Y también lo que hace muy bien es que aísla muy bien el sonido de afuera. Ahorita que me puse los dos, no escucho lo que estoy diciendo. Entonces, aísla muy bien el sonido de afuera. Y me gustan. No puedo negarlo. Estos los he estado usando constantemente. Me gustan. Ok, y la otra cosa que estábamos cargando al iniciar el video era esta lucecita, que a ver si ya funciona. Y me acabo de dar cuenta dónde dejé. Tengo un despapalle aquí muy intenso. Le voy a volver a poner su montadura. Tiene un espejito del otro lado por si te quieres tomar una selfie con la cámara frontal. ¡Oh! ¡Tiene colores! ¡Wow! Entonces, esta lucecita así se ve con la luz apagada, con la luz natural. Y así se ve con la luz prendida. Creo que el cambio es muy, muy poquito. Ahí sí, no veo casi nada de cambio. No sé ustedes. Igual en la noche se vaya a ver un poco más de cambio. Pero bueno, aquí van los cambios de luz. Rojo, verde.
Como pueden ver, solo lo pueden ver reflejado en mis lentes. No pueden ni siquiera ver. Ahí estoy en verde, azul, otro azul, rosa. No sé de nada. Tal vez en la noche funcione esto mejor, pero no funciona como para mejorar tu selfie. No creo que mejore nada tu selfie, para nada. Creo que eso es todo. Creo que ya llegamos al final del video. De mis cosas favoritas fueron los tripiés. Y bueno, este tripié, estoy encantada con este tripié. Y también los audífonos están muy chidos. Por si quieres probar estas nuevas tecnologías, estas nuevas modalidades de audífonos completamente sin cables. Entonces, sí. Este video que está aquí arribita es el último que subí a mi canal. Y abajo de él hay una recomendación de un video que espero que te vaya a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camaro. Me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.